amanecido en Trujillo, en el alojamiento Vacillelmo, y estoy aquí con sus propietarios y yo quería preguntar lo primero de todo, ¿qué hace un holandés y una brasileña regentando un alojamiento en Trujillo? Es una buena pregunta. Que Carla, cuando vivimos en Ámsterdam, ha estudiado filología española. Carla, ¿eres tú? Sí, exactamente. Por lo cual, ella quería estudiar una temporada en España, ¿sí? Entonces que ha conseguido la beca, nos hemos enamorado de España y luego hemos tomado la decisión de buscar un sitio donde podríamos empezar un alojamiento pequeño con un apartamento. Bueno, ¿y cuando comprasteis esto qué era? ¿Un caserón? Era antiguamente una casa de una planta, se la han ampliado con dos plantas más ya en su tiempo, me imagino en el siglo XIX, pero cuando lo comprábamos era una ruina. Las vigas de tejado estaban en el suelo. Una ruina total, ¿no? Total. ¿Y cómo fue el proceso de la obra? Duro. Duro, difícil para conseguir la licencia, no siempre fácil porque Carla estaba embarazada del segundo hijo, entonces que yo iba a la obra para ver la obra durante 20 minutos y 4 horas después no había vuelto todavía. Claro. ¿Y cuánto tiempo lleváis en marcha, en funcionamiento ya? 14 años. 14 años. Y vamos a cumplir 15 al final de este año. ¿Estáis contentos? Sí, hombre, que está funcionando bastante bien, estamos súper contentos. Además que nos trae una cantidad de buena gente. Sí. ¿Qué tipo de gente viene aquí? De todo, realmente de todo, pero eso es lo bonito del negocio también. Y por vivir en la misma casa, nosotros tenemos relativamente mucho contacto con los clientes. Porque vosotros vivís aquí mismo. Sí, tiene sus ventajas. El desventaje siempre es que tú estás viendo, en cada rincón estás viendo trabajo. ¿Qué instalaciones tenéis? Son estudios, ¿no? Sí. Cada uno es un estudio por normativa de Extremadura, son 2 personas máximas, entonces que cada uno apartamento es un apartamento porque tiene su cocina. Tenemos una capacidad de 12 personas. Vale, solo me queda una pregunta que haceros, que es ¿por qué se llama Vacillelmo? Sí, mucha gente nos pregunta lo mismo. Es una palabra que viene del Quijote. Esa idea surgió porque es una palabra muy curiosa, porque es la unión de 2 palabras, vacía, de barbero, y el yelmo. Y daba esa idea de ideas opuestas, ¿no? Aquí casa y vivienda, ¿no? Antiguo y moderno. Nos ha inspirado porque hemos buscado, es verdad, un nombre original y todo ya estaba cogido. Cigüeñas, Pizarro, entonces de ahí viene. Y también, porque sé que Cervantes ha estado aquí en Trujillo, no para escribir El Quijote, escribió su última novela, una parte aquí, y se alojó aquí, entonces ya ahí surgió la inspiración. Y como he estudiado filología hispánica, pues nada, vamos pues a aprovechar toda la brasileña dándonos una lección de nuestro propio idioma. Pues ah, bueno, bueno, nada, pero ahí ha quedado, y un nombre raro, entre comillas, porque más gente nos pregunta mucho qué es, y mucha gente no lo ha visto como un nombre muy comercial. Pareja, pues yo he pasado una noche estupenda, y me alegro que os vaya todo bien, yo os deseo lo mejor, pero me tengo que ir de ruta. Gracias. Ah, que pues se me hace tarde. Pues sí, pásalo bien. Muchas gracias. Hasta luego. Baby, remember on the bus and my hand was on your knee. When you love somebody, it's hard to think about anything but to dream. Baby, I am the cub who was washed out in the flood. When you love somebody. La plaza de Trujillo estaba ocupada por comerciantes, por artesanos, por arrabales, hasta la Reconquista, en que varias personas ilustres se instalaron aquí y se construyeron estos palacios y estas casas señoriales que convirtieron esta plaza en el centro neurálgico de Trujillo. Y ahora destaca, principalmente, la escultura ecuestre de Francisco Pizarro. Poca gente sabe que hay 3 esculturas como estas en el mundo. La primera aquí, en Trujillo, donde Pizarro nació. La segunda en Lima, Perú, el país que él conquistó, y la ciudad que él fundó, y la tercera está en Búfalo, en Estados Unidos, porque también poca gente sabe que el autor de esta obra es un escultor estadounidense. Y como de artistas va la cosa, antes de irme de ruta, voy a conocer a otra artista, pero no es estadounidense. Esta es mujer, es extremeña y vive en Trujillo. ¿Se puede?
Hola Laura, buenas tardes. ¿Qué tal, Lourdes? ¿Cómo estás? Muy bien, pues aquí ultimando cosas para mi próxima exposición. Bueno, tú eres una artista extremeña, pero se podría decir que tienes renombre internacional, ¿no? Porque aparte de Extremadura, has expuesto hace poco en Suiza y vas dentro de nada a la Feria de Arco. Mi última exposición ha sido en Grandson, en Suiza, y voy a ir a Arco esta edición, será mi octavo Arco. Octavo Arco, ¿eh? Es una feria que me gusta mucho y yo sigo a un gran maestro que era Chillida, que decía que le gustaría ser como un árbol, tener las raíces en su tierra, pero las ramas lo más lejos posible. Pues ¡qué bonito! Eso es lo que yo prefiero. Para la gente que no te conoce, Lourdes, como artista, mujer y extremeña, ¿cómo te describirías como artista? O sea, ¿cómo defines tu arte? Pues para empezar me defino mejor como pintora. ¿Y por qué soy pintora? Pues porque empecé a pintar de pequeña, como casi todos los niños. Luego estudié Bellas Artes, he estado siempre formándome, creo que sigo formándome, que es imprescindible ver qué hacen los grandes de verdad para intentar parecerse lo más posible a ellos. Y aunque hago otro tipo de intervenciones, hago obra gráfica, hago instalaciones, la última ha sido en Santa Cruz de la Sierra, en un pueblito de Cáceres que tiene una iglesia abandonada fascinante. Realmente yo me siento y soy pintora. De hecho, pinto con las manos porque disfruto muchísimo de la propia materia de la pintura. Otra de las cosas que haces, aparte de pintar, es, bueno, vas a inaugurar dentro de nada una plaza que has ayudado a los arquitectos, ¿no? Sí, me gusta mucho colaborar con arquitectos y en este caso es la Plaza de la Cruz del Río, en Villanueva de la Serena, que se ha remodelado y yo he participado en el equipo de arquitectos que han hecho la remodelación y estoy muy orgullosa del trabajo, de la colaboración. ¿Hay algún común denominador a tu obra? Yo creo que lo que más me define es lo que busco, decir mucho con muy poco y eliminar todo lo superfluo e intentar que la obra parezca muy natural, aunque lleve mucho trabajo detrás. ¿Qué le dirías para inspirar a todas esas mujeres y hombres también que quieren vivir del arte? Vivir, si quieres vivir económicamente muy bien, no lo sé. Sobrevivir sí, pero a mí, yo no estoy en esto por el dinero, realmente, aunque es importante, ¿no? Por supuesto. Es importante. Pero yo estoy en esto por una pasión, y una pasión es una cosa muy seria. Claro. Y me ocupa toda la vida. Entonces, si no tienen esa pasión, yo les diría que casi que se dedicaran a otra cosa, ¿no? ¿Dónde podemos ver tu obra? ¿Dónde tienes ahora obra expuesta? Pues mira, tengo una obra que se puede ver en la televisión, además. ¿Ah, sí? Una vez por semana, cuando hay Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, el único cuadro que hay allí, que es un políptico enorme, que se llama Los de la Tarde, son 50 piezas. ¡Hala! Sale en la televisión todas las semanas. ¿Y dónde más? ¿A nivel internacional, nacional, en Extremadura? Ahora mismo, por ejemplo, está puesto un políptico, también grande, de 6,5 metros, en el MEIAC, en el Museo Extremeño Iberoamericano de Badajoz. Tengo en Málaga, en el Instituto del Libro. Tengo obra en la Fundación Miro de Mallorca, en el Banco de España. Madre mía. Bueno, hay que tener los ojos. Bueno, hay que tener los ojos bien abiertos. Pues nada, ya solo me quedaría preguntarte cómo quieres ser recordada, cómo te gustaría que recordaran tu obra. Pues como una pintora que hizo lo que pudo. ¿Sí? Como una pintora que hizo lo que pudo. Sí, pero feliz. A mí esto me hace inmensamente feliz. Bueno, Lourdes, pues ha sido un gusto visitarte. Yo me voy ahora de ruta, pero de verdad no quería irme sin tener el privilegio de visitar tu taller y bueno, y dar a conocer un poquito más tu obra, que a partir de ahora yo creo que todo el mundo va a estar pendiente por ahí a ver dónde hay cuadros tuyos, porque hay en todas partes. Muchas gracias. Bien, pues vuelve cuando quieras. Por invitarme a tu casa. Pues nada, no me lo digas dos veces que vendré otra vez. Estupendo, venga, hasta luego, Lourdes. Time, deny